Bienvenido a Tochicha TV una vez más. Yo soy Juan, él es Guille. Y hoy os traemos la video review de la nueva marca de tabaco que ha entrado en nuestros estancos, Hazer. Como bien ha dicho Guille, hoy vamos a hacer la video review de la marca Hazer y el sabor cucumberita, ¿vale? Que se supone, entre comillas, que es el sabor estrella de esta marca. Y vamos a dar en primera instancia de la presentación. Viene en un bote de metal, bastante chulo, la verdad, tiene unos colores bastante chulos. Muy estético. Sí, la verdad es que sí. Su logotipo, su marca y el nombre del sabor, ¿vale? Viene en el bote de metal con tapadera y dentro viene con una bolsa termosellada en la que contiene el tabaco. La descripción de la marca, por lo que hemos podido leer, tanto el olor como el sabor, es un olor y sabor cítrico con un trasfondo a pepino. Pero de todas formas, después de esto lo leemos nosotros y eso y daremos nuestro punto de opinión porque no siempre es como dicen. Bueno, tras la breve presentación que ha hecho mi compañero, una vez que abrimos el bote en su formato de 100 gramos, que es el que tenemos disponible de momento en nuestro estanco, pues pasamos a su olor. En su descripción aparece claramente un olor cítrico con un trasfondo a pepino, pero a mí sinceramente cuando lo huelo pues no me parece como tal. Es más bien simplemente a cítrico y en este caso el pepino es simbólico, como aparece en su fotito que podréis ver, aparece un cóctel cítrico con una rodaja de pepino y para mí el pepino es simbólico porque en el sabor yo no lo aprecio, en el olor. Yo pienso igual que la verdad, cuando lo hueles te viene una mezcla de cítrico, como lima y cosas así, no sé qué más, lima, limón, cítrico, vamos, una mezcla de cítrico y un trasfondo, a mí sí me recuerda a pepino, pero no un pepino como tal, sino, como ha dicho él, en plan en cóctel, cuando te bebes un cóctel, artificial, exacto, sí. Artificial, un cóctel y le exprimen pepino o le ponen pepino, pero no como pepino como tal. Después entramos a hablar ya del corte y la melaza. Como vais a apreciar en los vídeos, el corte es bastante bueno, muy bien cortadito, todo uniforme, todo el corte regular y perfecto. Bastante melaza, mucha melaza. Y al principio, cuando tú abres la tapa y coges la bolsa, se ve que parece que la melaza está aislada del tabaco, que hay mucha melaza por la bolsa, pero no en el tabaco en sí. Pero una vez que tú lo empiezas a manipular, coges un tenedor y lo mueves y tal, se une todo, o sea, la melaza se adhiere a la hoja del tabaco y está perfecto. ¿Tú qué piensas del corte de melaza? Pues un buen corte y una buena melaza, la verdad, porque es un punto fuerte donde nosotros queríamos comparar con respecto a los diferentes tabacos que hemos ido probando de la misma marca, pero no de la misma procedencia. Como ya sabéis todos, podemos adquirir este tabaco desde hace tiempo en Estados Unidos y temíamos que con la llegada de este tabaco en nuestro estanco pues hubiera ciertas diferencias y por lo tanto una peor calidad y de momento no estamos defraudados. Y otra cosa que quería añadir, la melaza es muy pegajosa, o sea, tú manipulas el tabaco con las manos o lo que sea y si te queda súper pegado a las manos y tal, y eso para mí dice bastante. Exactamente, que buena melaza y buen corte. Ahora vamos a hablar del sabor. El sabor, como hemos dicho antes, también se supone que es unos cítricos, una mezcla de cítrico con un trasfondo a pepino, y la verdad que en el sabor sí se aprecia más el pepino real, es que también es artificial, pero se nota más en el sabor que en el olor, el tema del pepino. Y a mí personalmente me gusta mucho este sabor. Es verdad que a lo mejor le falta un poquito más de potencia al cítrico y al pepino, el trasfondo de pepino no se nota mucho, o sea que si no os gusta el pepino, lo primero que veis, ¿no? El pepino, qué asco, un pepino no pega en fumar. Pues no se nota mucho, pero tiene un sabor así dulzón y eso que está bastante rico, a mí me gusta. Para mí, en cuanto al sabor, me ha llevado una gran impresión porque no es como en su descripción aparece, ese toque acítrico con pepino, como ya hemos comentado antes. Para mí, sin embargo, no aparece, simplemente es cítrico, el pepino pasa totalmente desapercibido. Yo odio el pepino, no me gusta nada, ni natural ni artificial. Y en este sabor, pues yo no lo he podido apreciar como lo describe. Por lo tanto, es un sabor que volveré a fumar y que me ha gustado muchísimo. Buen sabor acítrico. En cuanto al rendimiento de este tabaco, también teníamos ese miedo de, joder, es que ya nos pasó, por ejemplo, con Starbucks.
Pues el Starbucks, uno de los mejores tabacos, cuando lo pedía de América, que venía aquí de Estados Unidos y estaba muy bueno, era muy de hecho, y cuando entró aquí en España no tenía mucho que ver. Ahora tanto el corte, la melaza y todo, como el sabor, el rendimiento y tal. No había comparación. Sí. Entonces teníamos también ese miedo. A ver si va a pasar lo mismo con esta marca, que es bastante buena, tal y cual. Pues la verdad que, habiendo fumado los dos, no hay que reprocharle nada, la verdad, menos mi punto de opinión. Saca un humo bastante bueno, denso, ahora vamos a darle una escala para que lo veáis. Y el sabor también muy bueno, para mí está bien, no decae en ningún momento de la fumada. Es verdad que sí he podido apreciar, cuando fumo con Provost, siempre le quito la tapa a los 20 minutos o cosas así. Y cuando le quito la tapa, porque ya empieza a coger mucho calor y a lo mejor a rajar un poquito, baja un montón lo que es el rendimiento, pero baja algo, y eso sí que me dejó a mí con dudas. Pero después le puse otra vez la tapa y tal, y otra vez empezó a coger otra vez el mismo rendimiento que al principio. Por lo tanto, el rendimiento para mí de esta marca es bastante bueno, así que lo recomiendo también en ese aspecto. Bastante bueno, tanto en Provost como en calor o papel de plata. Yo no aconsejaría fumarlo en screen, porque con tanta melaza se te va a acabar chorreando, pero también es verdad que con screen a lo mejor consigues un sabor también bastante potente, aunque estaría desaprovechando por cierta melaza. Pero cualquiera de las maneras en las que fumemos este tabaco, vamos a tener un gran rendimiento, un gran sabor, y no nos va a dejar a ninguno indiferentes. Y ahora vamos a proceder a dar una escalada para que veáis cómo va el tabaco, ¿vale? Como veis, como he dicho antes, bastante humo, y ahora mismo tenemos la tapa quitada. O sea, con tapa genera más calor, suelta más humo. Y el humo es muy denso y bastante, así que tampoco hay que poner ningún apego a eso. Así que el tabaco viene de 10, tanto en sabor, olor, corte, melaza y rendimiento. Bueno, para terminar, nos gustaría hacer una pequeña valoración de este tabaco. Y sinceramente, en mi opinión, es un tabaco bastante bueno, ha dado todos los puntos en sus expectativas, ha cumplido bastante bien, y yo es un tabaco que sin duda alguna volveré a comprar y a fumar. Este sabor en concreto, que está bastante rico, y ahora que llega el calor es el tiempo apropiado para poder fumarlo. Y como siempre, agradecer a nuestros estancos de casa la posibilidad de obtener estos tabacos sin la necesidad de tener que recurrir pues a pedidos y a gastos innecesarios, que gracias a Dios cada día pues son menos frecuentes en nuestro país. Como bien ha dicho Guille, yo pienso totalmente igual. Yo tenía, como he explicado antes, la explicación de por qué este tabaco es mejor que el Starbucks que entró aquí es fácil, sencilla. El tabaco que compraron aquí en España, de Starbucks, es criado en Jordania. Y Jordania es un clima muy, muy, muy seco, entonces el tabaco que venía no era tan buena calidad que cuando compraba en Estados Unidos. Y lo que han hecho esta vez, en vez de comprarlo desde allí, de Jordania, y traerlo para acá, han comprado la marca, no sé cómo lo habrán hecho, eso no tengo yo seguridad, pero lo que sí sé es que han montado aquí una empresa y el tabaco es criado aquí en España, en concreto en Alicante. Entonces aquí hay un mejor clima que en Jordania, y por eso tienen mejor calidad que, por ejemplo, el Starbucks que ha entrado aquí en España, que era criado en Jordania. Con esto no queremos criticar a Starbucks en absoluto, simplemente queremos dejar claro que hay diferencias a la hora de fabricar el tabaco, a la hora de climatizarlo y conservarlo, y eso da lugar a un tabaco de mayor calidad o mejor calidad, como queramos ver. Y gracias a Hazel, a su producción y fabricación, fue un tabaco de buena calidad en España. Claro, es que nosotros queremos dar a entender a vosotros que, por ejemplo, no tengáis miedo. Es que me parece que valen 9,75 los 100 gramos. Y el miedo de, joder, no es 10 euros casi, y a lo mejor de la calidad no es de tanta calidad como el de Estados Unidos. Y que no tengáis miedo en ese aspecto, porque es criado aquí y es totalmente distinto al estado. Y nada, hasta aquí el video review de hoy. Nos vemos en el próximo video review. Y tenemos más sabores de Haze, o de Haze, llamarlo. Tenemos, en este caso, no hemos hecho cucumberita porque era como el sabor estrella, a lo mejor el que más hype daba, pero tenemos también Banana Lama, Sub-Zero y Frozen Lakes. Así que, o en los comentarios, o a través de Instagram, por donde queráis, como sabéis, Instagram, Tochicha TV también, podéis contactarnos y decir, pues mira, nos apetece que hagáis el próximo de Haze, de Sub-Zero o de Banana Lama. Cualquier duda, cualquier cosa que os podamos ayudar, estamos encantados. Exacto. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós. Claro, la presentación que ha hecho mi compañero Juan
Una vez que adquirimos el bote de 100 gramos en este caso, que es el formato que hay disponible en nuestro estanco, pues lo abrimos y lo primero que podemos percibir es un olor. En su descripción aparece que es un trasfondo acítrico con pepino, pero a mí sinceramente lo huelo y me recuerda a la lima y al limón. El pepino en este caso es como aparece en su... Tío, eres cabrón, lo estás diciendo sí, bien. Sí, pero tío, ¿por qué respira así, tío? Pero si así no se escucha. Pero qué maldad, ¿eh? Pero... Y yo, Fanny, tío, me la he hecho ya dos veces en los vídeos, tío. Venga, a ver. Es que no me puedo evitar, tío. Y yo era un cabrón, tío. Y estaba todo bien, pero era un cabrón. Y si te ve. Ahora lo vas a ver, si te va, me va a ver mi tos seria hablando sí, alto y todo y se va a escuchar. Que no voy a ir a loco. Que hace falta que se escuche como lo respira, cabrón. Y yo, ahora lo vamos a escuchar y me ha puesto lo que quiera que no se escucha cómo se respira. Vale, venga, otra vez.